En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. A través de estos medios de comunicación vamos a celebrar esta Sagrada Eucaristía. Nos preparamos reconociéndonos pecadores y confiando en la misericordia de Dios, y por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserves los dones de tu eterna gracia y bendición en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos entonces a continuación a pasar a la parte de la celebración de la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marco los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder y lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y le dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya.
He encontrado a David mi servidor y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendré mi mano y le daré mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos. Tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por ustedes, por todos, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Señor, en este Evangelio de Juan, continúa dando las directrices, las normas, los avisos, educando, preparando a sus discípulos para lo venidero. Y esta exhortación tiene como principio lo que ya he efectuado, y es lavarle los pies a sus discípulos. Acción y ocupación propia de esclavos. Sin embargo, a continuación les aclara, para que imiten su obra, que el sirviente no es más que su amo. Y todo bautizado, venimos a convertirnos en servidores del reino de Dios. Por lo tanto, de ahí se insertan y ahí se insertan las obras de misericordia, en las cuales sí, el cristiano se hace servidor de aquel más necesitado. Por eso aclara: si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Y si realmente, ya pudiéramos decir desde un punto de vista antropológico, psicológico, la persona que sirve se siente más realizada, se extiende su vivir, su quehacer en una dimensión que no podría realizarse así en caso de que fuera una persona totalmente cerrada en sí mismo. Pero después, para precisamente estén advertidos y en conocimiento de lo que pueden encontrar en esta labor de servicio para el reino, aclara: el que comparte mi pan me ha traicionado. Es decir, aún aquellos a los cuales estamos llamados a servir, que pueden ser más cercanos a nosotros, como sucedió en el caso de Jesús, los apóstoles y Judas entre ellos, que lo traiciona. Y aclara, lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Y ahora vienen estas dos palabras que lucen tan simples, pero que son tan rotundas e importantes. Yo soy. Este yo soy nos remite al pasaje de Moisés ante la zarza ardiente que no se consumía, y la respuesta al nombre que él pide y que se le da: yo soy
el que soy. Es decir, yo soy la totalidad. En mí se resume y se realiza todo lo que es y puede ser, porque soy fuente y principio de todo lo que todavía no ha llegado a su realización total, pero también aún aquello que ya llegó a su culminación. Precisamente porque aún la traición está incluida en este plan divino del reino, completar, realizar la totalidad del reino. Por eso termina esta exhortación diciendo: el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y esto le da autoridad, poder a sus enviados, sus discípulos, que lo somos todos desde el bautismo. Estamos comprometidos, por decirlo así, a, según la inspiración del Espíritu del Señor que vive en nosotros, servir. Servir sabiendo que aún y a pesar de las respuestas o controversias, circunstancias adversas que podamos confrontar, el Señor está con nosotros porque Él es el principio y fin de todo. Él es el manantial y fuerza para que, alimentados en esta fuente de vida que es el sacramento, podamos cumplir a cabalidad lo que Él nos ha asignado. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde. Que este sea nuestro sacrificio, sea agradable en tu presencia. La vida de tu vida. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificado por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alex Benítez, Carlos Humberto Tapia Salazar, Juan Carlos Espinosa, María Hernández, María Renata Argueta, Rogero Estefani, todas las víctimas de la epidemia. Me adelanto a pedir, ya el domingo celebramos el Día de las Madres, por todas nuestras madres, abuelas difuntas, madrinas, los moribundos, las benditas ánimas del purgatorio, admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, que damos gracias en el cumpleaños de Adamari, gracias en el cumpleaños de Eva, pedimos por la salud de Carlos Rosario, de Edwin Lainez, por la salud del joven Brian Manuel Fernández,
por la salud de Gregoria Santos, por las intenciones de Lili, por todos los enfermos con el coronavirus. También rogamos al Señor que dé consuelo y fortaleza a las madres que por razón de esta epidemia han perdido a sus hijos. Por las intenciones de todos los que están escuchando, asistiendo a esta celebración. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, San Miguel Arcángel, los apóstoles, Santa Ágata, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Paz para todos. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Queremos saludar, aunque me estoy anticipando, pero nosotros decimos que las madres, el Día de las Madres son todos los días son Días de las Madres. Saludar a todas las madres y agradecer las contribuciones que ustedes están haciendo para que sigamos funcionando en la espera de que esta pandemia termine y podamos abrir al público las misas y todas las actividades que usualmente tenemos. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Esta celebración ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una feliz tarde.